Y nos encontramos en la Expo Madariaga con el señor Martín Inda, de la localidad de Lobería, que han venido a esta Expo, ¿es así? Sí, es la primera vez que concurrimos con raza Texel, es una raza carnicera, es originaria de Holanda y bueno, de acá al país la incorporamos a través de Uruguay, toda nuestra sangre pura pedre extraída de Uruguay. Bueno, ¿y cuánto hace que están trabajando con esta raza? Nosotros hace 6 años que empezamos con esta raza, también se formó en esa oportunidad la Asociación Argentina Productores de Texel, que estamos incluidos dentro de ellas, y estamos tratando de promocionar, de llevar a animales a todas las exposiciones a Palermo para divulgar la bondad que tiene esta raza, que es muy precoz y a su vez es muy magra para lo que es cordero. O sea, principalmente la parte de carne. Es raza carnicera, da lana como cualquier otra oveja, un poquito menos, o sea, da 3,5 kilos, 4 con barriga incluida, con 27, 30 micras, pero las bondades es la precocidad y la rusticidad que tiene, y muy magra. Bueno, y realmente usted me dice que el cordero es la carne muy, muy sabrosa. Sí, no pierde ningún gusto, al contrario, es un animal que tiene servicio muy estacionado de otoño, está pariendo ahora septiembre, octubre, y a fin de año vos sacás tranquilamente un cordero de 35 kilos como nada, con un rinde de 50-54% y bien magro. Bueno, y la intención de ustedes es poder mostrarlo en distintas exposiciones. Estamos tratando de caminar por todo el país, hemos tenido ya varios premios en Palermo, en Mercedes Corrientes, en Ayacucho, afortunadamente estamos acertados con lo que es la genética porque los premios lo avalan. Martín, muchísimas gracias por la gentileza. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Y continuamos en la Expo Madariaga ahora con un amigo de este lugar, Alejandro Maistegui, que también anda trabajando por estos tiempos. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, visitando aquí, quiero que nos cuentes un poquito qué actividades andas haciendo. Bueno, yo soy director del Centro de Educación Agraria y también a cargo de la Escuela Agraria de Madariaga, a cargo de la dirección. Estamos, bueno, con la Escuela Agraria tenemos un stand institucional, aquí a escasos metros, y con el Centro de Educación Agraria trajimos animales, trajimos aves y ovinos corre del puro de pedregue. Bueno, y un poco, ¿en qué consiste el trabajo diario de ustedes? Bueno, el Centro de Educación Agraria trabaja en todo lo que sea capacitación en oficios rurales, con rápida salida laboral, y la escuela agraria es la secundaria agraria. En este caso, los ovinos y las aves las manejamos con los chicos de la escuela especial, un proyecto de integración que tenemos, y bueno, en ese sentido estamos trabajando en la capacitación laboral de ellos. Bueno, y realmente para los chicos de la escuela especial es muy buena actividad. Sí, una actividad muy linda, como ves, le dan mucho cariño a los animales, están preparándose para acomodando los últimos detalles para la jura. Exactamente, y bueno, ¿y con qué expectativas han llegado a esta exposición? Ah, siempre con las mejores. Por ahí a nosotros, a las instituciones educativas, se nos hace más difícil competir con un productor privado, porque un productor es más, todo nos es un poquito más difícil. Cuesta conseguir los recursos, todo nos es un poco más difícil. Pero bueno, hemos tenido algunos resultados y muy buenos en algunos lugares. Acá también el año pasado anduvimos muy bien. Este año tenemos mucha expectativa con uno de los carneros que tenemos aquí y con la hembra que tenemos allá, así que bueno, veremos cómo vamos a andar. Alejandro, muchas gracias y te dejamos seguir trabajando. Bueno, gracias, Julio.